Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, bienvenida. Gracias. Mire, Fice, tengo una pregunta porque yo me inscribí para el horario de 8 a 9. Entonces, no sé si solo la reunión de ahora es de 9 a 10 o esta clase siempre va a ser de 9 a 10. Esta clase siempre va a ser de 9 a 10. Creo que se equivocaron entonces. ¿Cómo cambiaría eso? Quizás allí vamos a escribirle a los de soporte de inglés corporativo. Porque si hubo una confusión, entonces sí, ¿verdad? Usted tendría que estar en el grupo Sí. donde se inscribió. Sí. Sí, es que no puedo de 9 a 10, por eso que cambié. Es que antes estaba de 9 a 10. Pero ahora no puedo, entonces cambié para de 8 a 9. Usted está en el grupo de WhatsApp de, vamos a ver, no sé cuál decirle, Excel 03-0189 PM. ¿Está en algún grupo? Porque si no, No. le voy a ver, le voy a dar un número, le voy a pasar aquí un número por este chat Okay. para que usted pregunte. Sí, porque solo tengo un, dice Excel 03-0189 PM. Pero me mandaron este link para esta reunión de 9 a 10. Entonces no sé. Sí, porque esta clase siempre va a ir de 9 a 10. Le voy a pasar un número. Okay. A ese número es un número de soporte, usted plantee su caso, ¿verdad? Sí. Así que Sí, para muchas que gracias. está bien, con mucho gusto. Entonces, ¿ahora me quedo a esta reunión o cómo hago? Allí sí tampoco sabría responderle. Por mí, encantada que se quede, pero como toman asistencia por grupos, Sí. entonces, o sea que hoy no. ¿Cuándo empezaba entonces el de 8 a 9? Hoy. Dice que ayer me mandaron un mensaje de que iba a estar ya en el avanzado, pero estaba cargando el teléfono, no me di cuenta hasta ya casi a las 7 de la noche. Entonces mandé un mensaje preguntando, pero no me contestaron y no tuve respuesta y por eso siempre me registré ahora. Fíjese que ahora no sé si igual le van a contestar Sí, por la hora, ¿verdad? sí, sí. Si usted puede quedarse hoy, quédese. Okay. Y allí pues sí tiene que revisar algunas cosas. Porque aquí el punto es cuándo es que iba a empezar el otro grupo, porque Sí, no me dijeron nada. Hasta ayer que le digo que ayer me dijeron, vas en el grupo avanzado y me dieron para unirme al WhatsApp y el link para la reunión. Solo eso. Entonces fue como que me agarraron de imprevista, así de la nada. Porque yo asumo y, porque yo asumo que igual tuvo que haber empezado hoy el de las 8. Quizás sí, no, no Asumo. sé. Dice que ese dato, si no, ese dato sí, lastimosamente yo no lo tengo, sino Okay. que, porque como es administrativo, ¿verdad? Entonces, Sí. pero escriba, usted intente escribir ahorita, o sea, qué buena suerte si le contestan. Y si no, Sí. pues si usted puede quedarse hoy, no hay ningún problema, ¿verdad? Okay. Pero sí le hago esa aclaración de que como la asistencia la toman por grupos, entonces no, ya se la pueden tomar como inasistencia, imagínese usted. Sí, cabal. Entonces, pero por aprendizaje, por su conocimiento, usted se puede quedar, ¿verdad? Okay, gracias. De acuerdo. Y estoy revisando que tenemos.
Tenemos a 21 participantes. Y en este momento solo han llegado 9 y ya estamos a 6 minutos tarde. Creo que yo me conecté a 1 minuto tarde, pero quizás vamos a dar paso ya para que, porque hay algunas cosas que tenemos que saber. Algunos requerimientos que tienen que nosotros tenemos que estar claros en los requerimientos. Bien, me presento. Mi nombre es Delmi Figueroa, soy ingeniera en sistemas computacionales y pues estoy ya trabajando, tengo un poco de experiencia trabajando en los centros de formación, en el programa, y pues cada día no dejamos de aprender, ¿verdad? A pesar de que uno de este lado cuando enseña aprende un poco más, ¿verdad? Porque los participantes plantean algunas situaciones y uno pues investigamos entre todos y nos ayudamos entre todos. Así de que es para mí un gusto, sean todos bienvenidos estar con ustedes. Sin embargo, yo quisiera conocerles a ustedes, quiero saber con quién estoy, qué grupo tengo. Así que brevemente, así súper breve, usted se va a ir presentando, ¿verdad? Y me va a ir contando un poquito de cómo utiliza la herramienta, ¿verdad? Así, brevemente, nos vamos a tomar unos minutitos para que usted se presente y me cuente un poquito de lo que hace. Abigail. Buenas noches. Mi nombre es Abigail Núñez y yo utilizo el programa porque en mi trabajo trabajamos con tablas para llevar datos. Y la verdad me ha servido mucho lo que me han enseñado en estos 2 módulos anteriores. Ok, qué buenísimo. Mucho gusto, Abigail. Bienvenida. Brenda. Hola, muy buenas noches a todos. Ingeniera, yo trabajo para una empresa y estoy en el área de ventas. Yo considero de que aprender es bueno, pues, y en mi caso también yo no estoy en el ámbito de una oficina o estoy en el área administrativa, pero creo que para llenarme a mí de conocimiento, aprender esta herramienta es muy bueno. Y pues sí manejo Excel, pero no es a un nivel tan amplio como me lo exige el trabajo. Pero como les digo, sí es bueno reforzar y tener más conocimiento de lo que es este programa. Y pues por eso que estoy tomando este curso. Ok, mucho gusto. Bienvenida. Tenemos a Enrique. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ya dijo, mi nombre es Enrique. De igual forma, ¿verdad? Utilizo la herramienta todos los días en mi trabajo. Trabajamos para una gasolinera, pues, en el área administrativa. Y, pues, nos es de mucha utilidad aprender día a día y conocer un poco más de la herramienta. Claro que sí. Gracias. Héctor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Héctor Romero. Yo de igual manera utilizo la herramienta prácticamente todos los días y al manejar grandes cantidades de información, me es útil estos cursos para saber cómo desarrollar más la habilidad en el manejo de dicha información, ¿verdad? Así que por eso se me hace muy útil estos cursos para ir perfeccionando los métodos para el manejo de la información. Claro, mucho gusto, bienvenido, muchas gracias. Tenemos a Hillary, ¿es así? Hola, buenas noches. Sí, correcto, Hillary Mancilla para servirles. Pues soy analista de proyectos y he recibido el curso de Excel intermedio. Y ahorita que iniciamos curso avanzado, la verdad que me va a ayudar mucho, ya que en el trabajo, pues la verdad que lo necesitamos día a día, ¿verdad? Vamos aprendiendo todos los días algo nuevo, los retos que se vienen, ya que lo único que es constante en un trabajo, pues es el cambio, ¿verdad? Entonces, todos los días nos piden algo nuevo, es un reto nuevo y aquí estamos, ¿verdad? Claro. Aprendiendo un poquito más.
Exacto, esa es la vibra de la vida. Muy bien, solo estoy mandando un mensajito al grupo para que los demás pues puedan unirse, ya que como les digo, en el grupo tenemos a 21 y aquí solo tenemos a 7. Entonces, claro, 21 incluyendo al personal de inglés corporativo. Así que les envío un mensaje para invitarles, ¿verdad? Bien, gracias, Hillary. Luego tenemos a, ¿cómo se dice su nombre con la que estuve platicando al principio de la clase? Apellido Calles. Sí, Nadime. Perdóneme. Así como. Nadime. Así, Nadime. Así, sí. Así como. Así normal, Nadime. Sí, así normal. Ok. Bueno, mucho gusto. Ya estuvimos platicando, ¿verdad? Pero cuénteme un poquito. Como que hace un poquito de lo que hace. Sí, mi nombre es Nadime Espat Calles. Trabajo en un call center de Office Gurus y sí usamos Excel bastante, especialmente como para métricas para saber cómo va cada gente o para bono, cuánto se van a llevar según la métrica que han llegado. Así que sí se usa bastante, y como manejamos información de clientes y todo eso es algo necesario, y también no me lo piden así avanzado, pero lo hago para tener más conocimiento, quizás en el futuro pueda necesitarlo y ya con esto me va a ayudar. Claro. Para ascender a otro puesto, ¿verdad? Cuanto más sabemos, mejores oportunidades tenemos. Sí. Y eso es así. Así que mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Tenemos, a ver, ya no tenemos a nadie más, ¿verdad? Bien. Hablemos un poquito entonces de los requerimientos que nos pide Inglés Corporativo. INSAFOR, a través de Inglés Corporativo, ¿verdad? Es el centro de formación. Debemos tener presente algunas cosas, algunos requerimientos. Nuestro porcentaje de asistencia tiene que ser un 80% mínimo en conexiones Zoom. Zoom es una plataforma que nos cuenta los minutos en los que estamos conectados. Por lo tanto, es importante la puntualidad, que nos conectemos exactamente a las 9 y nos desconectemos exactamente a las 10, ¿verdad? Y un 80% representa, si en estas sesiones vamos a estar 16 sesiones, quizás usted va a tener permitido máximo 3 días que va a poder faltar, máximo, si es que no 2, como máximo. Pero claro, si usted ha hecho su plan de estar de 9 a 10 es porque va a estar. A menos que tengamos cosas como demasiado urgentes, cosas que se salen de nuestras manos que no podemos controlar, pues ni modo, va a ser difícil la asistencia, pero en la medida que podamos, para que INSAFOR nos certifique, necesitamos un mínimo de asistencia de 80% que va a ser reflejado en su conexión a Zoom. Luego tenemos el porcentaje de asistencia también, un 80% en desarrollo de plataforma de ejercicios. Usted necesita ingresar a la plataforma. Usted debe enviar los laboratorios. Mínimo un 80% de ingreso a la plataforma. Su objetivo siempre tiene que ser el 100%. Pero un 80% como mínimo, trate de ingresar a la plataforma y enviar los laboratorios. Aquí tenemos nuestra conexión diaria de 60 minutos. Y cámara encendida. Su nombre completo. Es importante este dato. Para cambiarnos el nombre aquí en Zoom, le aparecen ahí unos 3 puntitos, ahí en el cuadro donde está su foto, aparecen 3 puntos para que usted escriba su nombre completo, ya que este es un requisito importantísimo, que usted refleje su nombre completo en las sesiones. Y su participación activa. Es importante, ¿verdad? Que sepamos que usted está, porque usted puede estar conectado, pero no estar. Entonces, hay que saber que usted está. La participación activa, no importa, a mí no me importa si usted me interrumpe, me escribe en el chat de Zoom,
me active el micrófono, o sea, de verdad que no me importa. Con tal de que usted, ya sea que comente, ya sea que sugiera, ya sea que pregunte, ya sea lo que sea, que estemos activos, ¿verdad? Que demostremos actividad en la clase. Así que esos serían como los requerimientos o los requisitos importantes que debemos tener presentes. Entonces, tito que se me abrió una ventanita. Ok. Iniciamos entonces, yo voy a mostrarles la plataforma en donde tenemos el contenido. E iniciamos con esta función, la función indirecto. Nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función. Nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma más visual. ¿Para qué sirve? La función indirecto en Excel sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. Como toda función tiene su sintaxis, ¿cuáles son los argumentos de la función indirecto que pertenece a las funciones de búsqueda? Me pide una referencia. Y las funciones tienen valores entre corchetes, argumentos entre corchetes, que esos valores no son obligatorios, mas en algunas ocasiones sirven de mucho. La sintaxis de la función indirecto tiene los siguientes argumentos. Reftext, obligatorio. Referencia a una celda que contiene una referencia de estilo A1. Una referencia de estilo R1C1. Estilo A1 es el nombre de las celdas que ya conocemos como A1, B1, C12, K13, L15, etc. Indirecto también puede tomar estilo de R1C1. Fila 1, columna 1. Fila 7, columna 3. Entonces, para indirecto también él puede trabajar con este tipo de referencias. No solamente con las predeterminadas de las que ya conocemos, sino que también nos ubica un número de fila y un número de columna. Un nombre definido como una referencia o una referencia a una celda como una cadena de texto. Si RefText no es una referencia de celda válida, indirecto devuelve la ref o valor, que son tipos de error, error de referencia, o un valor que no encuentra la función. Si RefText hace referencia a un rango de celdas fuera del límite de fila de las filas que tenemos en Excel son de 1,048,576, que es la última fila, o al límite de la columna que son 16,384 columnas representadas por las letras XFD. Es la última columna que tiene Excel. Indirecto devuelve un valor referencial, un error de referencia. A1 es un argumento opcional.
es un valor lógico que especifica el tipo de referencia que contiene la celda ref. Si A1 es verdadero o se omite, ref se interpreta como una referencia estilo A1. Si A1 es falso o se omite, ref se interpreta como una referencia estilo F1C1. Y aquí tenemos el cuadro de diálogo de los argumentos de la función indirecto, en el que le escribimos una referencia y un estilo. ¿A qué nos dice? ¿Qué hace la función? Devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Y ref es una referencia a una celda que contiene una referencia tipo 1, de tipo F1C1, un nombre definido como referencia o una referencia a una celda como cadena de texto. Cuando nosotros escribimos los argumentos, aquí nos aparece el resultado de la fórmula, que es una vista previa, antes que nosotros presionemos aceptar y lo veamos en la hoja de cálculo. Y como toda función en Excel, tiene su ayuda y nos lleva a un sitio en donde nos ayuda a entender el funcionamiento de dicha función. Estoy en plataforma y nos muestra un video explicativo. Voy a presionarle play a este video. Tenemos Hola, bienvenido a tu curso de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función indirecto. La función indirecto nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función. Nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma más visual. ¿Para qué nos sirve la función indirecto en Excel? Sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. La función indirecto en Excel pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia. Una vez que hemos seleccionado la categoría de búsqueda y referencia, encontramos la función indirecto y podemos ver un poco más acerca de ella. Dice que devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Aquí tenemos los argumentos de la función indirecto. La referencia tiene que ser texto y el valor lógico, que puede ser opcional. Dice que A1 es un valor lógico que especifica el tipo de referencia. Puede ser texto, puede ser una celda, puede ser un rango de celdas o puede ser falso. Si es falso, es el estilo A1 y puede ser verdadero u omitido. Me voy a dar en cancelar porque no voy a utilizar el asistente de funciones. En este libro encontrarás 2 hojas para que puedas practicar la función indirecta. Vamos a ver el primer ejercicio. Tenemos estas cantidades que se encuentran de la columna A a la columna E en la fila 5 a la fila 9. Y aquí voy a escribir una de esas columnas. Por ejemplo, la columna C en la fila 8. El valor que se encuentra en esta referencia de celdas me lo va a devolver la función indirecto. Es importante mencionar que la función indirecto, dentro de ella podemos agregar lo que es la concatenación de datos, como en este ejercicio que tiene que unir el valor de la columna C con el valor de la fila 8. Entonces, utilizamos E1, agregamos el signo para concatenar que utiliza la función dentro de Excel y agregamos el dato de la columna B2, que es donde va a buscar en la fila 8. Una vez que tenemos ese argumento dentro de la función indirecto, cerramos paréntesis
y me indica que dentro de la columna C, fila 8, se encuentra el valor 92. Veamos aquí si es correcto. Aquí se encuentra. Vamos a ir marcando esos valores que me va devolviendo para ver si es correcto. Hagamos otro ejemplo. Ya tenemos la función establecida dentro del valor. Ahora únicamente cambiamos lo que es el rango de la celda y el número de fila. ¿Qué se encuentra dentro de la celda B2, número 9? 328. Veamos si es correcto. Columna B, fila 9, 328. Ese dato es correcto. Esta es la función indirecta en su forma más sencilla. A lo largo de este curso vamos a estar trabajando con la función indirecta en su forma más avanzada. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que el usuario debe digitar una letra que identifica el nombre de la columna y un número que identifica el número de la fila. Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de la fila. En este caso también vamos a utilizar la función concatenar. Digite una letra. Esta letra siempre debe de hacer referencia a la columna. Vamos, voy a hacerlo con la letra E. Digite un número. Tenemos que tener en cuenta que es el número de fila donde la función va a hacer esa búsqueda. Voy a escribir el número 10. La celda buscada es. Para que Excel me devuelva la celda buscada, voy a utilizar la función concatenar para que me una el dato de la celda con la fila. Dice que estoy buscando la celda E10. El valor encontrado por la función indirecto, en este caso, va a ser, si ya tenemos concatenada la referencia de la celda, no necesitamos hacerlo de nuevo dentro de la función indirecto. En este caso, hacemos únicamente la referencia y la referencia va a ser la celda donde se unieron los valores de la columna con la fila. En este caso es en la celda y 9. Presionamos la tecla Enter y nos dice que el valor que se encuentra en la celda E10 corresponde a el mes de mayo. Aquí tenemos el resultado. Hagamos otro ejemplo. Cambiemos únicamente lo que es el dato de las celdas. Voy a poner la columna C y en este caso me devuelve un dato numérico porque dentro de la columna C se encuentran valores numéricos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, luego encontramos el archivo de Excel para practicar. Lo descargamos. Y ya tengo abierto el archivo, voy a lo tengo acá. Entonces, tal como se nos ha explicado, la función indirecto va a ser, su nombre, ese nombre de función es un tanto lógico porque nos llama una celda, pero nos devuelve el valor de la referencia de esa celda. Entonces, lo que se nos decía en el ejemplo, yo puedo escribir, tengo una matriz de números y escribo, por ejemplo, la columna B, la fila 8. ¿Qué valor obtengo? Bueno, ¿qué es lo que hay en D8? Lo que hay en D8 es esto. Eso espero que me devuelva aquí la función indirecta. La referencia que me pide. Aquí solo tengo
la columna. Si yo lo dejara así, me da un error de referencia, porque para él no es, eso, lo que existe en B1 no es referencia, porque solo es una letra. Entonces, una referencia es el nombre de la celda. Entonces, por eso es que se utiliza el ampersand para unir o pegar el otro valor de la otra celda. Ok, cuando me pegue esos valores, entonces me devuelve el valor de esa celda. Entonces, tal como lo hemos visto en el ejemplo, si yo escribo allí B, 6, el valor que está en la columna B, fila 6, me devuelve exactamente lo que hay en esa celda. En la otra explicación, teníamos lo mismo. Debe digitar una letra que identifique el nombre de la columna y un número que identifica el número de la fila. En esta matriz de datos. Entonces, por ejemplo, yo digito una letra, la letra C, el número 10. Aquí, de una vez, voy a hacer la unión o la concatenación de esta celda con esta. Entonces ahora ya solamente utilizo la función indirecto para buscar lo que hay en esta referencia. Y en la columna C, fila 10, está el valor que me ha devuelto la función indirecto. Entonces escribo la letra E y escribo el número 7. Columna E, fila 7, me devuelve el valor. ¿Qué más aplicaciones hay? Voy a hacer una hoja nueva. ¿Qué más aplicaciones hay de la función indirecta? Cuando yo empiezo a buscar una función, me voy a ir aquí a fx para ver. Me vine para acá para irme aquí a la ayuda sobre esta función para hacer los ejemplos sugeridos de manera como en los primeros momentos o en los primeros usos de la función. Entonces, cuando presiono allí en ayuda, me abre el sitio donde me da los ejemplos. Entonces, tratemos de entender esos ejemplos. Más adelante vamos a ir viendo la gran utilidad de esta función. Es muy potente. Vamos a ver si me lo abrió. Aquí está. Bien, ya me mostró el sitio de ayuda. Tenemos la función, lo que ya vimos, y vamos a hacer un par de ejemplos sugeridos. Voy a copiar los datos. Voy a darle cancelar aquí y voy a escribir datos. Voy a alinear esto, le voy a poner esto que quiero. Un número que sin decimales. Y que me use separador de miles. Entonces voy a escribir acá.
Si utilizara aquí la función indirecta e hiciera clic aquí en A2, no me va a mostrar B2. Me va a mostrar lo que contiene B2. Entonces, si yo hago clic, si mi referencia para indirecto es B2, entonces me devuelve lo que hay en la celda B2. Ese es el primer ejemplo. El otro ejemplo es que si yo aquí pongo la función indirecto y presiono sobre A3, me va a devolver el valor que hay en B3. Si yo presiono, si llamo la función y pongo de referencia esta celda, mire lo que pasa. Me está llamando una celda que se llama Jorge. Yo no he nombrado una celda. Yo no le he puesto nombre a la celda. Esta celda se llama B4. Pero si yo quiero que en lugar de B4 se llame Jorge, lo escribo aquí. Entonces ahora la celda, ve cómo cambió. Esta celda ya no se llama B4, se llama Jorge. Entonces, como yo aquí llamé a esta celda y esa celda tiene un nombre, me devuelve el valor de la celda que se llama así. Por eso me devuelve el 10. En el otro ejemplo, utilizo, yo puedo escribir directamente el nombre de la columna que se llama B. Y puedo unirla o concatenarla con ampersand a este valor. Porque como aquí solo hay un 5, entonces para indirecto, el número 5 no es una referencia. Una referencia es el nombre de la celda. Entonces, sus nombres naturales, sus nombres nativos o predeterminados, es B1, C1, H14 y 15, etc. Entonces, por eso es que yo puedo escribir también entre comillas, y como es un texto, por eso lo pongo entre comillas, que lo una con el valor que tiene esta celda. Entonces, ¿qué espero que me devuelva? Que me devuelva lo que hay en B5. Entonces, esas son las maneras básicas de cómo podemos utilizar la función. Ahora, vea que voy a hacerlo aquí. Dijimos que la función indirecto me pide una referencia. Voy a presionar siempre esta. Mi separador de argumentos es punto y coma. Y el valor entre corchetes dice que yo puedo utilizar un estilo F1C1 o un estilo 1. El que hemos estado utilizando es el estilo A1. Ahora, si yo quiero utilizar el estilo F1C1, lo selecciono. Y tengo un error de referencia. Porque lo que me está pidiendo es una fila y una columna. Entonces quiere decir que yo aquí ya no sería ese estilo de B2. Ahora sería fila. Si yo quiero este valor, fila 2,
columna 2, porque esta es mi columna 1 y esta es mi columna 2. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo F2C2? Ahora sí me lo devuelve y ahora me da un error en la otra. Para que no me ocurra eso, voy a seleccionar estos datos y me los voy a llevar para acá a la par. Este es el estilo A1 y este es el estilo F1C1. Entonces, mi referencia ahora ya no va a ser A2, sino que mi referencia va a ser esta, en este estilo. Porque aquí me dio error de referencia, porque yo tengo que decirle que el valor que quiero que me devuelva es este, que está en fila 2. Columna 2. Entonces yo le escribo fila 2, columna 2. Entonces tengo el estilo. Aquí no de manera predeterminada, tal como lo leímos en la teoría, me da, si yo le pongo punto y coma, me da el estilo verdadero de manera predeterminada. Entonces por eso es que está solo la referencia y me devolvió el valor. Pero como aquí el estilo es el otro, es el estilo de fila columna, entonces yo tengo que, mi referencia tiene que estar así, como F1C1. Entonces lo mismo puedo hacer si yo quiero que me devuelva el 45. ¿Cómo quedaría mi referencia en estilo fila columna? Aquí, en donde estoy ubicada en C3. Si yo quiero que me devuelva el 45. En un estilo fila columna, ¿cómo me quedaría? Fila 3, columna 2. Porque el valor está en la fila 3, en la columna 2. Entonces, si yo llamo la función, mi referencia es esta, mi estilo es este, espero que me devuelva el 45. En esta otra, como ya la celda tiene otro, voy a llamar a esta referencia, pero veamos qué pasa si le ponemos esto. Me devolvió el valor porque me está llamando una celda que se llama así. A pesar de que le puse un estilo, en realidad ya no le está poniendo mucha atención al estilo, sino que como le estoy diciendo que me llame a una celda que se llama Jorge. Entonces, veamos este otro ejemplo. Esta referencia no me va a funcionar porque ya dijimos que indirecto utiliza referencias de dos estilos. Entonces, aquí, ¿cómo sería el estilo para este valor? ¿Qué tendría que escribir yo aquí? Fila 5, columna 2. Fila 5, columna 2. Entonces, aquí en esta parte de acá, indirecto, yo le digo, indirectamente llámeme a esa celda que se llama así. Devuélvame el valor en este estilo, que está en la fila 5, columna 2. Entonces, allí tenemos las aplicaciones básicas. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver otros ejemplos.
voy a hacer otra hoja y voy a hacer, por ejemplo, de estos ejemplos vamos a hacer un poco más adelante en las otras clases, pero digamos, quiero ser todavía básicos para... ¿Qué sucedería? Yo aquí tengo esta hoja 1 y tengo esta hoja 2. En una manera natural, si yo quiero que me devuelva, me voy a ir quizás a uno de estos. Si yo quiero que me devuelva este valor en la hoja 2. En un uso básico nosotros podemos decir, ok, yo me voy y llamo este valor y ya. Vea la estructura de la cuando nosotros hacemos referencias entre hojas, vea la estructura. Entre comillas me pone, ¿cómo se llama la hoja? Un signo de exclamación cerrado y la celda que me está haciendo referencia. Esa es una llamada normal. Cuando nosotros necesitamos valores de otras hojas. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero utilizar la función indirecto para que me llame ese valor? Indirecto y llámeme este valor. Tengo un error. Porque lo que hace es que la función indirecto trabaja con referencias. Entonces, yo lo que puedo hacer, aprovechándonos de este ejercicio, más adelante vamos a ir viendo aplicaciones de este tipo. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente, pongo aquí nombre de hojas. En estos nombres de hojas, yo puedo tener aquí el listado de los nombres. Esas hojas pueden ser meses, pueden ser productos, pueden ser empleados, pueden ser lo que sea que usted use. Entonces, yo lo que voy a hacer es en este ejemplo, a manera introductoria, es que voy a copiar mis nombres de las hojas. Así se llaman las hojas de este libro. Ahora, como indirecto no me reconoce este nombre, puede ser esto más acá. Solo para de manera visual nada más. Para que indirecto me llame un valor de otra hoja, yo aquí tengo que ponerle una referencia. O sea que en lugar de que aquí diga función indirecto, yo puedo hacer clic en esta celda. Dice, aquí tengo un control que no me deja ver. Excel encontró problema con una o más referencias de fórmula de esta hoja. Compruebe que si las referencias de celda, los nombres de rango, los nombres definidos y los vínculos a otros libros sean todos correctos. Ok, veamos esa referencia. Va.
voy a ir desde el inicio. Si yo voy a esta referencia, y quiero una estructura de hoja, recuerde que la estructura de llamada de hoja tiene un signo de exclamación cerrado, lo cual indica que estoy llamando una hoja a esta celda de esa hoja. Entonces voy a respetar esa estructura. Voy a borrar esto. Y mi referencia sería: esta celda, pero tengo que utilizar el ampersand para concatenar, ya que el signo de exclamación es un texto. ¿Y qué celda era? ¿Era la B3? Esta referencia concatenada con el signo, que es la estructura de llamada de una hoja, y le pongo B3. Ok, hay un problema porque no me lo está tomando como fórmula, porque aquí me hacen falta comillas. Precisamente por ese signo de exclamación. Ah, tengo un error de referencia. A ver, esa celda con estructura. A ver. Está dando problema la comilla. Pero es así. Solo voy a hacer una revisión acá. Vamos a ver. Pues se supone que esta comilla está bien. ¿Dónde tengo? Este me está dando problema porque es que la comilla me sirve precisamente para identificar que es texto, el ampersand para concatenar. A ver. Thank you.
A ver, un problema de comida, qué terrible. No salgo de cero de referencia y supuestamente esa comida está bien. Vamos a abrir un ejemplo acá. Ya son las 10 y no quiero que se me vaya sin que antes, yo sé que todos tenemos compromisos y ya tenemos como cronometrado el tiempo, pero es mi referencia, le voy a poner comillas porque es un texto. Le voy a poner que me lo concatene. Con el símbolo que es mi estructura de hoja. Y luego la celda que quiero que llame. Y estoy tomando una estructura justa que funciona. No lo quiero entretener más pero tampoco quería que se me fuera sin que resolviéramos esto. Entonces, por ejemplo, estoy copiando una estructura funcional y vamos a ver, aquí le voy a poner la celda que estoy llamando, que en este caso es la C2, pero quiero que me devuelva el B3, lo que hay allí. Pero por alguna razón que yo ahorita no sé, me da un error de referencia. Le voy a poner, por ejemplo, aquí B5. Debe ser alguna, un nombre. En todo caso, vamos a hacer ejercicios de llamadas de datos de otras hojas, que es lo que estamos haciendo acá. Que quiero que me llame. Tal como se llama la hoja en una determinada celda de la hoja. Esta es la estructura, sé que funciona y en este ejercicio no logro entender cuál es el error de referencia.
Así que los veo mañana porque no les quiero quitar más tiempo. Y vamos a hacer ejercicios de referencias de datos cuando quiero datos de otras hojas. Así que la estructura es, solo tengo que ver en este caso cuál fue el error de la referencia. Así que les invito mañana a estar puntuales a las 9 y seguimos viendo los ejemplos. Les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches, nos vemos mañana.